ahora. Hemos venido el compañero Juan y yo al Congreso, como todos los meses, a entregar unos flyers que hemos recogido de las calles de la esclavitud sexual y en contra de la prostitución. Como todos los meses, entregamos 50 flyers a cada uno de los grupos que hay en el Congreso, para que los vean, porque en sus barrios seguro que no los tienen esos flyers en la calle, y en la calle no soportan esa presión, esa, sobre todo esa presión contra la mujer, la sexualización del cuerpo de la mujer. Esos flyers los recogen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, y dan una normalidad que no es normal a la esclavitud sexual. Por eso, desde hace ya bastantes, un año y medio, venimos al Congreso a traer esos flyers que recogimos de las calles para llevárselos a los señores diputados de los grupos, con una carta explicativa de por qué todavía existe en España una esclavitud que no ha sido liberada, que es la esclavitud sexual. Se lo hemos pasado al registro y a los grupos Socialista, Popular, de Vox, al Parlamentario Confederal Unidas Podemos, Común Galicia y Republicano, al Grupo Parlamentario Plural, Ciudadanos, al Vasco, a Euskal Herri Bildu y al Grupo Mixto, y a la Presidenta del Congreso. Como lo hacemos todos los meses, menos el mes pasado, que yo no pude porque estaba malito. Entonces, seguiremos. Estoy todavía esperando que me contesten, desde hace un año y medio, a todo esto. El mes que viene, aquí estaremos, entregando lo que la mierda que recoge, mierda que no hacen nada para quitarla. Una cuestión: está prohibido en Madrid poner publicidad en los coches. Tú no puedes poner que vendes tu coche, en tu propio coche, pero sí te dejan poner publicidad de explotación sexual en ellos. Y es muy fácil saber quién son, porque viene el número de teléfono en el propio flyer. Así que ahí están, señores policías, a investigar.